Miércoles 13 de junio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, iniciando con noticias destacadas en esta jornada. Legisladores morenistas y correístas se unieron para bloquear a un pedido de cambio del orden del día que buscaba dar una respuesta al pedido de la juez de la Corte Nacional de Justicia sobre la vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso del presunto secuestro de Fernando Balda. Este jueves habrá un nuevo intento para evacuar el tema. El solo anuncio de que la oposición buscaría cambiar el orden del día para analizar la misma tarde de este miércoles el pedido de la juez de vincular al expresidente en el caso Balda provocaba la preocupación en el bando correísta, que visiblemente desencajados recibían la noticia. Fue el opositor Fernando Burbano quien propuso cambiar el orden del día para abordar este tema. Para que la Asamblea Nacional declare la improcedencia de la solicitud formulada por la magistrada Daniela Camacho y se conmine a la función judicial y a la magistrada solicitante a continuar con el ejercicio de su competencia. La presidenta llamó a votar y llevada. En la bancada correísta había festejo. Y en medio del júbilo, Marcela Guiñaga increpaba a su colega María José Carrión, que había votado a favor de la moción. Aunque no se logró escuchar lo que dijo, la molestia era evidente. Himno Nacional de la República. Carrión lo minimiza. Si yo estaría unida con el criterio de la Guiñaga, debería haber entendido un poco lo que me dijo y no creo que me dijo gracias. Y este respiro para el expresidente no llegó solo. Nuevamente morenistas se unían con correístas para bloquear el pedido. Entre los que decidieron votar en contra de cambiar el orden del día están los morenistas Esteban Albornoz, José Serrano, Gabriela Cerda, Carla Chávez, Silvia Salgado, Jorge Corozo y Lenín Plaza. Este último dice que el haber votado en contra no significa un apoyo a Rafael Correa. Tan solo buscan tener más tiempo para analizar el tema. Mañana ustedes van a ver una posición firme porque esperamos que sea en una sesión del Pleno donde todos puedan pronunciarse y tener la oportunidad de entrar en un debate. Aunque Jorge Corozo reconoce que tras un análisis, él duda sobre la pertinencia del pedido de la Corte y la pertinencia de vincular al expresidente. Y con un cambio de orden del día pretender que se puede manchar y se puede terminar la vida política de una persona. En el bando correísta dicen conocer la razón del por qué algunos morenistas los apoyan. En la oposición también dicen conocer los motivos de esta votación. Habían trabajado con Rafael Correa y habían conocido su trabajo y han estado 10 años con él y que seguramente no van a estar de acuerdo con vincularlo a un proceso que tiene visos de ilegalidad increíble. Nunca han estado separados en lo que tiene relación con los temas de combate a la corrupción. Lamentablemente, muchos de ellos están salpicados. Los correístas, por su parte, no descartan que en la sesión de este jueves nuevamente obtengan un triunfo con apoyo de sus excoidearios. Puede ser un indicio de lo que ocurra mañana. En todo caso, el expresidente Rafael Correa recibe oxígeno al menos por un día más. Se espera que este jueves la Asamblea tome una decisión definitiva y responda al pedido de la Corte en torno a su competencia o no para pronunciarse en este tema. Informó Javier Gallo. Este jueves se podría conocer la respuesta al recurso de revisión presentado por el Consejo de la Judicatura respecto al cese de funciones dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Adicionalmente, se inició el proceso de evaluación a los vocales del Banco del IES y a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. La recta final en el proceso de evaluación a la gestión del Consejo de la Judicatura parece llegar a su fin. El día de mañana sesionamos para resolver sobre el recurso planteado por el Consejo de la Judicatura. Julio César Trujillo se refiere a la cesación de funciones emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ante la cual se presentó el recurso de revisión. Por otro lado, este miércoles se aprobó el plazo para la finalización y entrega del informe de evaluación al Consejo Nacional Electoral y Superintendencia de Bancos hasta el 19 de junio. Ya deberá estar la información en poder de las entidades y para la Superintendencia de Compañías será hasta el 25 de este mismo mes. Vamos a estudiar ese informe y sobre los datos que entregan ese informe tomaremos la resolución. Paralelamente arrancó el proceso de evaluación a los representantes de los afiliados activos y jubilados al directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como a la Superintendencia, en este caso Fernando Cordero, de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión del Suelo. Se da un plazo de 7 días para entregar un informe de la gestión y 5 días para receptar denuncias en su contra.
El Consejo Transitorio explicó el mecanismo que se aplicará para la designación del Superintendente de la Información y Comunicación Supercom de la terna enviada por el Ejecutivo. Designación por terna se hace a través de una comisión técnica que designa el Pleno del Consejo. En el caso de los concursos se hace a través de una comisión técnica ciudadana. De acuerdo a nuestras resoluciones se conforma una comisión técnica por parte del Consejo para que revise los requisitos e inhabilidades, emite un informe y se resuelve. La comisión estará conformada por 3 delegados designados por el Pleno del Consejo Transitorio y un veedor ciudadano. Este último tendrá voz pero no voto. Trujillo prefirió no pronunciarse sobre la conformación de la terna. Les ruego evitarme preguntas que de alguna manera me induzcan a anticipar criterio, por lejano que sea, porque ustedes ven cuánto los critican, porque es que ya hemos anticipado criterio. Les decimos que todos los corruptos tienen que ir a la casa, anticipado criterio, pero que nada, he mencionado algún corrupto en particular, pero no, para ellos es anticipar criterio. Informó Héctor Romero. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo un conversatorio con los medios de comunicación de la provincia del Napo. El mandatario se pronunció en torno a varios temas de interés nacional, entre estos los relacionados a educación y desarrollo local de dicha provincia. Muchas gracias. En la provincia del Napo, precisamente desde el aeropuerto de Jumandi, el presidente Lenín Moreno se refirió al pago adeudado a jubilados. Nosotros hemos destinado ya 600 millones de dólares para pagar a más de la mitad de los jubilados. Y vamos a requerir aproximadamente un año y medio más para poder pagarles a todos. Sobre el aeropuerto de Jumandi, ubicado en la ciudad de Tena, el primer mandatario afirmó que se empezará a promocionar a nivel internacional, debido a que ahora mismo estaría subutilizado. En primer lugar, charters internacionales que vengan a la Amazonía, y en segundo lugar, para la gente de la costa. En el ámbito educativo, señaló que se construirá un instituto y la Universidad Amazónica. Y de aquí al próximo año ya debe estar creada la Universidad Amazónica. Eso primero. En segundo lugar, hay que ampliar el espacio de IKEAM para que reciba estudiantes. El primer mandatario además se pronunció sobre la ley amazónica aprobada recientemente por la Asamblea Nacional e indicó que las comunidades indígenas amazónicas están entre las beneficiadas por este cuerpo legal. El destinar casi el 0.5% es mucho dinero, es bastante dinero que va a ser administrado una buena cantidad, una buena proporcionalidad de ese fondo va a ser administrado precisamente por las comunidades. Según el presidente Moreno, se estaría trabajando en diferentes programas de orden social en toda la Amazonía ecuatoriana. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando en el programa Casa para Todos, en el programa Mis Mejores Años, en el programa Impulso Joven, en el programa Minga Agropecuaria, en el programa Créditos para Emprendimientos. En este contexto, el presidente ratificó su compromiso de continuar trabajando en beneficio de todos los sectores amazónicos. Informó Javier Rosero. Este miércoles se desarrolló la segunda reunión del Consejo Sectorial de Seguridad. Aquí el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, informó que se crearán comisiones para la elaboración de 3 proyectos de ley que contribuyan a la creación del nuevo Código Orgánico de Seguridad a tramitarse en la Asamblea Nacional. En un plazo no mayor a 20 días, los ministros de Defensa e Interior, así como la Secretaría de Inteligencia, deberán presentar a la Comisión de Seguridad Fronteriza de la Asamblea Nacional proyectos de ley en el ámbito de sus competencias, mismos que buscan integrar el nuevo Código Orgánico de Seguridad. Conformaremos comisiones respectivas para cada una de las leyes, de tal manera que las 3 comisiones conformadas trabajarán en el periodo señalado para elaborar estos proyectos de ley. En esta reunión del Consejo Sectorial de Seguridad también brindará sus aportes la Secretaría de Planificación y Desarrollo en torno a la política de defensa y seguridad en la frontera norte. Contamos con la presencia de Semplades, que nos va a cooperar en los aspectos relacionados a seguridad social, producción y los diferentes programas y proyectos para la frontera norte. Posterior al plazo establecido para la entrega de dichos proyectos de ley enfocados en defensa nacional, seguridad pública e inteligencia, los entes encargados de su elaboración socializarán sus proyectos entre cada sector. 20 días tendremos un plazo adicional para congeniar los diferentes aspectos e interrelacionados para que no haya confrontaciones o problemas que se presenten entre los contenidos. De esta manera, 3 cuerpos legales integrarían el nuevo Código Orgánico de Seguridad, siempre y cuando sus proyectos sean aprobados en el seno del legislativo. Informó Javier Rosero.
Atención, alias Javier, hermano de alias Guacho, fue trasladado este miércoles a una cárcel de máxima seguridad en Colombia. El procesado es investigado por el delito tipificado como concierto para delinquir. Juan Gabriel Ariza La Bernaza, alias Javier, fue trasladado este miércoles a una cárcel de máxima seguridad en Palmira. La Fiscalía de Colombia judicializó a alias Javier, hermano del líder del Frente Oliver Sinisterra, alias Guacho, por el delito de concierto para delinquir, por lo que el juzgado segundo penal municipal de Tumaco emplazó las medidas de aseguramiento privativas de libertad del detenido. El traslado al penal de máxima seguridad se realizó en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, en medio de un fuerte operativo de control. El hermano de alias Guacho fue capturado por militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules de Colombia durante un operativo militar en el municipio de Tumaco, Nariño. El procesado sería parte de la estructura criminal de disidentes de las FARC, a quienes se les adjudica el secuestro y posterior asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio, además de delitos como narcotráfico y terrorismo. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. En el ámbito económico, condicionamientos como ajustes en el gasto público podrían ser sugerencias del Fondo Monetario Internacional FMI en el caso de que el gobierno nacional solicite un crédito. Sin embargo, para el analista Danilo Albán, la situación económica del país por ahora no demanda de endeudamiento. El acercamiento del gobierno nacional con organismos multilaterales que para el efecto viajó a los Estados Unidos, una comisión encabezada por Richard Martínez, ministro de Economía, y Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, tendría la finalidad de transparentar la relación de nuestro país hacia el exterior. ¿Cuál es la función de ese viaje? La primera, sondear qué es lo que están percibiendo los mercados sobre la situación ecuatoriana. La segunda, brindar tranquilidad a los mercados en términos de que el Ecuador cumplirá sus obligaciones. Y la tercera, ojalá, mejorar las condiciones del Ecuador en términos de manejo de la deuda hacia afuera. Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, espera que la delegación retorne con resultados positivos, como poder contratar deuda al menor interés y a largo plazo, lo que no necesariamente significa que el régimen esté buscando nuevos créditos internacionales, advierte Roldán. Hay muchos tenedores de deuda que están en los Estados Unidos y es fundamental saber cuáles son las condiciones en las que tienen esa deuda, que ellos tengan la certeza de que nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones y buscar reperfilar la deuda para el beneficio del Ecuador. Luego habrá que decidir si se tiene que emitir, cuándo se tiene que emitir, pero hoy día mismo en la Asamblea hay una ley que está discutiendo el tema de la deuda y hasta que eso termine de discutirse es fundamental que nosotros respetemos el proceso de esa otra función del Estado. Danilo Albán, analista económico, no ve impedimento en el acercamiento que se quiere mantener con el Fondo Monetario Internacional FMI. Esto es positivo, porque si es que el FMI confía en el manejo de la política económica y en las cifras que el Ecuador presenta, luego, cuando haga sus informes y sus predicciones, va a ser predicciones positivas sobre el país. Estas predicciones son predicciones que son vistas en todo el mundo, lo ven inversores, lo ven bancas de inversión. El fantasma de que un posible crédito del FMI venga acompañado con imposiciones es desvanecido por Albán. Estoy seguro que el Ecuador al día de hoy no necesita este crédito. Podrían haber ciertos condicionamientos por parte del FMI para hacer este préstamo. Condicionamientos que podrían hacer ajustes en el gasto público y que podrían provocar una desaceleración en la demanda agregada. Y ahorita lo que el Ecuador menos necesita es entrar en recesión económica. Entonces, yo creo que el Ecuador está en una situación no óptima, pero tampoco caótica. Esto mientras delegados del FMI alistan maletas para llegar a Ecuador, informó Héctor Romero. Sobre el anuncio del consejero de gobierno para la optimización del Estado, Santiago Cuesta aseguró que el expresidente Rafael Correa dejó 160.000 personas con contratos irregulares. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, indicó que los funcionarios deberían ser regularizados a través de un concurso abierto. Yo como ecuatoriano... En una entrevista radial, el consejero de gobierno para la optimización del Estado, Santiago Cuesta, anunció que el régimen del expresidente Rafael Correa dejó más de 160.000 personas ilegalmente contratadas en la función pública. Esta situación afirmó que ya es de conocimiento del presidente Moreno. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, informó que se tratarían de contratos ocasionales. Bueno, irregulares en el sentido de que son contratos ocasionales, que en teoría debieron de haber tenido un año en su temporalidad,
y que hay algunos contratos ocasionales que ya superan los 4 años y siguen teniendo esa característica de contrato ocasional. Y en el caso de los nombramientos provisionales también, si ya hay un nombramiento provisional, lo que debe por ley ocurrir es un concurso de méritos y oposición para que ese nombramiento provisional se convierta, en el caso de que se gane el concurso, en un nombramiento definitivo. Lo que quiere decir que estos funcionarios deberían ser parte de un concurso abierto. Según Ledesma, ya se está trabajando con la ampliación de la plataforma informática. Porque la plataforma es limitada y usted comprenderá que nuestras plataformas no sostienen más de 2.000, 3.000 concursos por vez y necesitamos hacer al menos entre 20.000 y 30.000 concursos por vez para poder, ojalá y hasta diciembre, haber terminado este proceso. Sobre las nuevas modalidades contractuales, Ledesma indicó que ya se encuentran en vigencia y que una de las áreas de mayor informalidad es la del sector agrícola. Esperamos que estas modalidades sean parte de esa respuesta, pero no es la única respuesta. Tiene que haber también las nuevas inversiones que ingresan al Ecuador, desde el MIPRO, desde el Comercio Exterior, las nuevas ahora con las facilidades que se va a dar con el proceso de remisión tributaria. Tiene que haber un flujo de dinero fresco que genere, por supuesto, nuevos negocios y con ello nuevos empleos. Además, el ministro recalcó que todos los planes están enfocados en el llamado de austeridad del presidente Lenín Moreno. Estas declaraciones las realizó en un evento sobre la capacitación del sector público, informó Priscila Cadena. Jessica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, quien conoció el caso Gabela, mencionó que sí existe la tercera parte del informe elaborado por el perito Roberto Mesa y que habría sido entregado al comité interinstitucional creado en ese entonces por decreto ejecutivo. La Contraloría General del Estado habría notificado con una predeterminación de responsabilidad civil a Jessica Jaramillo, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, quien conoció el caso Gabela y estuvo a cargo de la administración del contrato para la investigación de la muerte del excomandante. Yo tengo muchas dudas con la notificación que el día de ayer me hace la Contraloría General del Estado con una supuesta responsabilidad por haber pagado un producto que según la Contraloría no ha existido, cuando hemos dejado constancia en varios documentos de que este producto existió. La glosa de Contraloría se referiría al tercer informe que debía entregar el perito argentino Roberto Mesa, que fue contratado para determinar el móvil del crimen del general Gabela, fallecido en el 2010 tras denunciar irregularidades en la compra de los helicópteros Druf en el 2008. El comité interinstitucional fue el que recibió el tercer producto y fue quien me dispuso que reciba y suscriba el acta de entrega de recepción definitiva. El comité interinstitucional era el único autorizado a conocer cuáles eran los detalles de ese proceso. En el contrato constaría que el perito debe entregar 3 productos. El primero donde se detalle el plan de trabajo y el cronograma. El segundo, la presentación de un informe donde se determine el móvil del crimen. Si es que la conclusión del producto 2 era que no es, que es, perdón, un caso de delincuencia común, ¿por qué la ministra de este entonces no firmó el acta de entrega-recepción definitiva en esa fecha? El tercero debía ser presentado en caso de que el crimen tuviera relación con la actividad laboral de Gabela, siendo este informe que la Contraloría menciona que no existe, pero a decir de Jaramillo, sí existió. Y en reunión del Comité Interinstitucional de 23 de agosto del 2013, cuya acta debe reposar en la Secretaría General del Ministerio de Justicia, los señores miembros del Comité Interinstitucional reciben el producto y solicitan que se suscriba el acta de entrega-recepción. ¿Dónde están esas actas? Según la Contraloría, el Ministerio de Justicia habría pagado $23,400 por este informe, del cual no se habría establecido la documentación que sustente su emisión y presentación. Yo presumo que puede existir a lo mejor una acción colusoria para perjudicarnos tanto al perito Mesa como a mi persona por haber recibido un producto, porque somos las únicas personas que constatamos la existencia de ese tercer producto. Por lo que hace un llamado a Contraloría para que no se desestime la existencia de la información del tercer producto en el caso Gabela, informó Patricia Aldaz. El nuevo canciller de la República, José Valencia, calificó como delicado el caso de Julian Assange, asegurando que es un tema que heredaron del anterior gobierno y que se pretende buscar una salida conforme al derecho internacional y a las leyes ecuatorianas.
dar una solución, una respuesta que atienda, en primer lugar, y eso quiero ser muy claro, al interés del Estado ecuatoriano. El interés del Estado ecuatoriano comprende también sus principios y sus valores. Y que esa solución, ese acuerdo al que llevemos evidentemente con las autoridades inglesas, sea uno que nos propicie una salida que no queremos que sea traumática, que no queremos que sea una salida que pueda provocar algún tipo de disonancia con la ley internacional. Y la concejala quiteña Carla Ceballos niega la supuesta responsabilidad penal que establecería un informe de Contraloría hecho a su declaración de bienes en el 2017. De acuerdo al edil, se trataría de una acción política malintencionada en su contra. Con documentos en mano, Carla Ceballos rechaza la conclusión hecha por la Contraloría en el informe a sus bienes. Desde que inició este proceso, realmente ha sido engorroso, me han puesto obstáculos para poder justificar. De acuerdo al órgano de control, no fue posible identificar el origen de $39,000, valor que fue usado para completar la compra de un departamento ubicado en el norte de la urbe, que en total costó $139,000. Ceballos asegura que ese dinero, que supuestamente no es justificado, fue prestado por un familiar cercano y así lo explica. Yo adquirí un departamento con la deuda del BIES, del banco, a 12 años, en donde me endeudé $99,000. Los $39,000 que argumenta la Contraloría, me hizo un préstamo mi tío, mi familiar más cercano, para poder dar de entrada al departamento, en donde se tiene la justificación de cómo me entregó, dónde me entregó. Simplemente la Contraloría dijo que eso no es justificación y que eso no sirve. Ledil señala que desde que adquirió el inmueble, este ha sido rentado. Tengo los contratos de arrendamiento, yo vivo con mis padres, no tengo cargas familiares, sigo pagando mi universidad con el IESE, que me gradué ya en el 2013, sin embargo lo sigo pagando. Para Ceballos existe una intención política maliciosa detrás de este señalamiento y la filtración de la información. Lamentablemente seguimos acostumbrados a esta política mala, a esta política antigua, y cuando venga una mujer o joven y que tal vez quiere reelegirse, comienzan los ataques. Ceballos ha solicitado a la Contraloría una copia del examen especial que se le hizo, pero no ha recibido respuesta. Dicho informe fue remitido a la Fiscalía, en donde, según Ledil, se han presentado las justificaciones pertinentes. Informó Carolina Basante. Un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en El Comercio TV. Gracias por su sintonía. Como lo anunciamos, un grupo de padres de familia denunciaron supuestos abusos de profesores de una escuela particular en contra de sus hijos. Los progenitores reclaman la lentitud de las autoridades de la institución para tomar correctivos. Al parecer se cansaron de los supuestos abusos en los que habrían incurrido ciertos maestros de la escuela particular ubicada en el sector de la Recoleta, a puertas de la culminación del año lectivo. Madres de las niñas y niños víctimas de supuestos abusos, apoyadas por varios padres de familia, se rebelaron y exigieron que las autoridades de la institución, dirigida por una hermana superiora, responda a las denuncias. En esta institución están socapando abusadores. Ahora ya salió otra denuncia más. Y hoy en la mañana con la prensa, las autoridades se nos reían, decían es un mediático. Indicaron que una denuncia de supuesto abuso fue presentada en noviembre del año pasado en contra del profesor de música, pero habrían más irregularidades. Era un secreto a voces que los niños estaban aparentemente en situación de riesgo. Dicen que no es un caso, son un montón de casos. Ante la falta de respuesta de la autoridad de la institución, decidieron hacer público el malestar, más cuando una madre denunció que el profesor de religión manoseó a su niña. Tengo audios, tengo todo lo que mi hija dice, que ese desgraciado de religión abusó de mi hija. Recién el día viernes nos enteramos. Por eso ayer llegó las personas del distrito y dijeron inmediatamente que el compañero se ha separado para las investigaciones pertinentes. En medio de expresiones de indignación y luego de una reunión con el Comité de Padres de Familia y los denunciantes, el inspector general de la institución informó que el profesor de música ya fue separado e igual medida se tomó con el maestro de religión. Se puso inmediatamente activando los protocolos necesarios y Fiscalía es la que se encarga de realizar el debido proceso. Pero no serían solo los pequeños los acosados. Una madre denunció al profesor de educación física de hacerle propuestas extracurriculares, aprovechando que es madre soltera. Y cuando yo no acepté sus proposiciones, me dijo, después de unos dos días, que mi hijo
tenía un bajo rendimiento. Fin es el año escolar y una escuela particular religiosa envuelta en un huracán de denuncias. En Quito informó Iván Casamen. En Riobamba, dos sujetos presuntos delincuentes fueron golpeados por la comunidad. La policía mencionó que los implicados cuentan con un largo historial delictivo. Dos sujetos fueron ajusticiados por mano propia. Se presumen estaban robando en el sector de la Politécnica en Riobamba. Fueron captados por videos aficionados. Intentaron huir, pero fueron capturados por los guardias de seguridad de la SPOCH. Aquí hay un dispositivo de captura, logrando la detención de dos presuntos delincuentes que al momento de llegar la Policía Nacional nos comunicaron que venían haciendo un acto delictivo. Pero antes de la detención, la ciudadanía les habrían golpeado e incluso querían hincharlos, dicen, porque están cansados de tanta delincuencia. Debería ser más control, debería vigilar más en las instituciones, porque ahí es donde hay los delincuentes. Sí, tiene que unirse toda la comunidad para poder, ojalá se retire esa delincuencia, ¿no? Los detenidos permanecieron varios minutos boca abajo. Esperaban que la policía llegue y se presume cuentan con un largo historial delictivo. Ante esto, intentaron seguir golpeándolos. Hubo incidentes con personal de la judicial. Sí, efectivamente, acaba de indicarnos el señor policía que nos acudamos a la fiscalía, ya que tienen antecedentes penales, varias detenciones. Hay que recordar que en este mismo barrio, hace años, de la misma manera, fueron ajusticiados dos sujetos, padre e hijo. La policía salvó que estos dos presuntos delincuentes sean quemados. Nosotros no nos responsabilizamos, hoy quisieron quemarles, la policía les salvó. Pero no va a haber otra vez, otra salvación. Es así como la comunidad, cansada de vivir en zozobra ante la delincuencia, empieza a tomar justicia por mano propia. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un hombre se salvó de morir tras sufrir un accidente de tránsito en su motocicleta en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Su vehículo cayó a la calzada y se incendió, provocando además que el fuego se propagara al cabezal de un tráiler. Y eran las 7 de la mañana en la vía perimetral y en el paso elevado de la avenida Gasolina, la hora pico fue marcada por ese incendio en un tráiler. Desde diferentes ángulos muchos observaban cómo el fuego consumía la cabina de ese automotor que llevaba una pesada carga. Y al acercarse vieron que la emergencia era mayor. Abajo del fuego de la estructura de metal había también una motocicleta, que según las primeras versiones quedó aplastada y también reducida a escombros, y sería la que inició todo ese incidente. La moto se le explotó la llanta y de pronto el tráiler venía y lo cogió a la moto, pero el que venía en la moto salió, se tiró para allá, salió soplado. Se salvó de morir. Sí, se salvó de morir, sí. El tráiler trata de retroceder porque la moto, según lo que dice el conductor, la moto se le incrustó en la parte de delante. Pero lamentablemente dice que no se pudo porque la moto inmediatamente, parece que el tanque de la gasolina explotó y se incendió la moto y eso contaminó al vehículo. El conductor del vehículo liviano huyó del sitio, dejando algunas prendas de vestir abandonadas y al chofer del cabezal asustado y sin su herramienta de trabajo. Suerte que no se pasó nada mal. ¿Y el de la moto huyó? Y salió corriendo. ¿Qué va a quedar ahí? Mientras que por otro lado se registraba un pesado congestionamiento a lo largo de la vía perimetral. Aquí fue complicado transitar la mañana de este miércoles por algunas horas. Los bomberos controlaron la emergencia y aquí los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal corroboraron que la persona propietaria de la moto no se encontraba en un hospital cercano. Es bueno recalcar aquí que la ciudadanía colaboró con sus extintores y el cuerpo de bomberos que también estuvo de forma inmediata aquí y pudimos controlar esta situación. Pero después de unas horas y con unas grúas, retiraron la moto y también el tráiler. Mientras que los indigentes y vendedores ambulantes aprovecharon la situación para llevarse lo que más podían en cobre y también en metal de los escombros, informó Charlie Pisa.
Maceo, la ciudad de Quito enfrentaría una contingencia sanitaria, situación que se solucionaría en parte en los próximos 4 meses con el arrendamiento de 40 recolectores de basura. Mientras eso sucede, los obreros de Maceo confirman que la situación del manejo de la basura se lo estaría haciendo de manera no técnica, a riesgo de su propia salud. Estas imágenes muestran cómo los obreros de Maceo retiran los desechos de los contenedores de basura de la capital de la República. Solo en lo que uno se pasa, barriendo, apesta, no se diga a los pobres compañeros que sin mascarillas y nada se meten a sacar la contenerización. Esta situación se debería a la falta de maquinaria que actualmente tienen los trabajadores de Maceo. Lo que pasa es que para solventar todo este tipo de escasez de maquinaria que tenemos, la EMASEO trata de sacar esta basura, limpiando poco a poco los contenedores, pero esa no es la solución. Posterior a este pronunciamiento que se hizo días atrás, el pasado 11 de junio, EMASEO confirmó que arrendará 40 recolectores de basura que cubrirán parte de las necesidades de recolección de desechos sólidos del Distrito Metropolitano. De aquí en 4 meses, en los 120 días, estamos con toda la flota operativa, estamos con todas las rutas reprogramadas y estamos ya en plena ejecución del reordenamiento de las rutas de contenerización. Pero mientras esto sucede, escenas como estas en donde se observan a trabajadores sacando basura con sus manos y canastillas desde el interior de contenedores y colocando los desechos en volquetas, se seguirán viendo en Quito. Trabajamos no porque nosotros queremos, trabajamos mediocremente, no tenemos palas, no tenemos mascarillas, no tenemos cubetas, como antes lo teníamos, unos tarros grandes, palas, escobas, campanillas, hoy no tenemos nada. Este tipo de situaciones, según expertos en remoción de escombros y manejo de material tóxico, ponen en riesgo la integridad de los trabajadores. Nunca se debe manejar materiales tóxicos con materiales peligrosos, inclusive desechos humanos, con las manos, porque obviamente pues estamos llevando todos esos tóxicos a un asunto de sentido común. Edison Severino, quien dirigió el sindicato de la local 78 de Nueva York, que alberga más de 3.700 obreros, además nos cuenta cómo debería ser el correcto equipamiento y seguridad para la ejecución de este trabajo. Es importante protección visual y protección en la nariz y en la boca, que no permita que algún fluido contaminado, contaminante, caiga en tu membrana mucosa. Trabajar sin tomar estas precauciones, por ejemplo, en Estados Unidos, violaría la Ley de Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, ocasionando graves problemas a cualquier empleador, ya sea público o privado. Y pueden recibir protección, pueden recibir compensación si es necesario, si pasa algún accidente, pero la premisa principal es que tiene que existir una ley que proteja al trabajador. Y este tipo de situaciones, creen los trabajadores recolectores de basura, deberían irse aplicando con mayor rigurosidad en el Ecuador. Entonces esta gente, la administración tiene la obligación ellos de capacitar a esta gente, lo cual nosotros ya hemos hecho las denuncias inclusive al Ministerio de Trabajo y estamos esperando ya el dictamen. En este sentido, los empleados de Maceo creen que a la par de la maquinaria y el problema visible de la basura en Quito, debe empezarse a trabajar en salud preventiva para los obreros. Informó Javier Rosero. Además, el Consejo Metropolitano solicitará una sesión extraordinaria para que Maceo explique las razones por las cuales decidió alquilar una flota de recolección en lugar de comprarla, tal y como fue planificado tras declarar en emergencia a la entidad. En el mes de febrero se declaró en emergencia a Maceo. En aquel entonces las autoridades notificaron que era necesario cerca de 27 millones de dólares para reparar la flota, comprar repuestos y adquirir 48 nuevos vehículos. Sin embargo, hace pocos días la empresa metropolitana anunció el alquiler de 40 recolectores por los próximos 4 años. Decisión que preocupa al Consejo Metropolitano. Para los ediles, esta inversión no estaría planificada a largo plazo. La diferencia que existe entre comprar equipamiento que puede tener una vida útil de 6, 7, 8, 10 años, hasta más, si hay un buen mantenimiento, frente a pagar a privados el doble de dinero por un servicio de 4 años. Una inversión de 50 millones de dólares a 4 años, que es
prácticamente el doble y con un costo de aquí en 4 años vamos a tener que volver a invertir otros 50 millones de dólares para el alquiler. Además, aseguran que la emergencia de Maceo únicamente involucraba la maquinaria, pues ninguna autoridad notificó la necesidad de contratar a más personal. Van a contratar o alquilar estos recolectores con personal. Eso resulta una política absurda. El problema principal del funcionamiento de Maceo no es la falta de personal, ha sido el deterioro de los equipos y eventualmente la compra o la adquisición de algún equipo complementario. Los concejales mencionaron que con la renta de estas unidades, Emaceo está incumpliendo con el cronograma previsto para solucionar la crisis de recolección de basura. Estableció fechas y para el mes de junio entonces había señalado con claridad que se podrían disponer de lo de una parte ya importante de los recolectores y que para el mes de agosto estaría en óptimas condiciones. El Consejo Metropolitano espera que en los próximos días Emaceo explique las razones por las que decidió alquilar la flota en vez de comprarla, informó Sofía Vindimilla. Con la fiebre del fútbol nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño y sintonía. Un abrazo grande.